He sacado en cartulina la medida del pie. Ahora, para saber cuántas cadenas debo montar al principio para hacer la plantilla, voy a colocar tres dedos acá y voy a hacer una raya. Voy a colocar otros tres dedos acá al final de la plantilla, en el talón, y voy a hacer otra raya. Necesito tejer una cadeneta que me dé de largo de esta raya a esta raya. Para iniciar mi cadeneta, inicio con mi nudito deslizado y a partir de él levanto tantas cadenas como me haya dado la medida que ya tomé anteriormente. En este caso, yo ya logré que la cadeneta me quedara de línea a línea. Ahora lo que voy a hacer es, teniendo ya las cadenetas tal cual las necesito, voy a tener esta presente y voy a tejer una y dos más, cargo mi aguja y entonces en la última que hice, sin contar las que acabo de hacer, voy a colocar cuatro varetas y las dos primeras cadenas que hice van a contar como una vareta. Entonces hago otras tres para completar entonces un ramilletico de cuatro varetas en esa última cadena. De acá para acá voy a tejer una vareta en cada uno de los puntos de la cadena hasta llegar al otro extremo. Ya tejí una vareta sobre cada cadena y he llegado al último punto. En este último punto, igual que en el primero, voy a colocar cuatro varetas. Dos. Tres y cuatro. Y ahora de para acá trato de esconder esta hebrita y nuevamente empiezo a tejer una vareta sobre cada uno de los puntos de la cadena hasta llegar al otro extremo. Habiendo llegado a la otra punta, tejo esta y ya acá no voy a tejer nada porque ya habíamos al principio tejido las cuatro. Simplemente vengo y busco acá mi última cadena y cierro con un punto deslizado. Si tomamos esto así, nos vamos a dar cuenta que acá arriba, si tomamos así, vamos a separar acá cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. En cada uno de esos cuatro puntos voy a hacer un aumento. O sea, en cada uno de esos cuatro puntos voy a colocar dos varetas. Eso lo voy a hacer acá. Voy a levantar acá una y dos cadenas y en el siguiente punto voy a colocar las dos varetas generando un aumento. En el siguiente punto exactamente igual, generando otro aumento. En este que sigue otras dos. Ya hemos generado entonces hasta ahí tres aumentos y nos faltaría el último para que nos queden cuatro aumentos. Me ha quedado entonces cuatro aumentos, uno, dos, tres, cuatro. De acá para acá voy a continuar tejiendo normal una vareta sobre cada punto de la vuelta anterior hasta llegar al otro extremo. He tejido hasta acá, acá me quedan visibles entonces los últimos cuatro puntos y voy a hacer lo mismo que hice al otro lado, 1, 2, 3, 4. Voy a generar un aumento en cada uno de esos puntos. Tal cual lo hice al otro lado. Habiendo hecho los aumentos, continúo dando la vuelta, tejiendo vareta sobre punto, para ahí sí llegar entonces ya a este extremo. Habiendo llegado al otro extremo, vengo y busco las dos hebritas de las cadenas y uno con un punto deslizado. Nuevamente voy a coger mi tejido así.
Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer 6 aumentos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo mismo voy a hacer entonces en al otro lado. Acá vamos a continuar tejiendo común y corriente, vareta sobre vareta. Habiendo hecho 3 vueltas, está ya totalmente terminada nuestra plantilla. Vamos a empezar con lo que sería ir subiendo. Voy a tejer una cadena acá y paso mi aguja por detrás sin cargarla, simplemente así, la paso por detrás de la vareta de la anterior, vengo y cargo una vez y saco. Voy a empezar a hacer medios puntos cogiendo la hebra por detrás, la vareta por detrás, para empezar a subir. La paso por detrás, vengo y busco la hebra y termino mi medio punto. Y así hasta terminar totalmente la primera vuelta para empezar a subir. Ya he terminado con la hilera de medios puntos, vengo acá a la primera cadena y cierro con un puntito deslizado. De acá para adelante, ahí ya nos podemos dar cuenta cómo empecé a subir. Voy a levantar acá una y dos cadenas. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir esta plantilla imaginariamente en 4 partes. Para esto yo lo voy a hacer así. Pueden marcar acá con un hilito de otro color o con un marcador, con un separador si tienen, y también justamente acá en la mitad. He ya colocado las lanitas para marcar los 4 puntos, justamente en la mitad a lo largo y en la mitad a lo ancho. Para continuar, voy a levantar nuevamente acá mis 2 cadenas y le doy la vuelta al tejido. De acá para adelante voy a empezar a tejer una vareta sobre cada punto, sobre cada medio punto de los que hicimos anteriormente. Voy a hacer una disminución. Voy a cargar mi aguja, vengo, tomo la hebra y no cierro la vareta, y en la siguiente hago exactamente lo mismo y no cierro la vareta. Teniendo las 3 hebritas, he hecho mi primer disminución y continúo tejiendo común y corriente, vareta sobre punto anterior, hasta llegar al próximo hilito, donde voy a hacer exactamente lo mismo. En cada uno de los hilitos voy a hacer una disminución, o sea que por cada vuelta me han de quedar 4 disminuciones durante 4 vueltas. Esta que acabamos de iniciar es la primera y vamos a tejer 3 vueltas más siguiendo la misma secuencia. En este momento estoy haciendo mi segunda vuelta de varetas y quiero que tengan en cuenta algo. Siempre la disminución debe quedar frente a la otra. La forma más fácil de hacerla, ¿cuál es? Ya tenemos la primera disminución, ¿cierto? Al lado hay un agujerito. Entonces vamos a ir a ese agujerito y ahí vamos a meter la primera vareta incompleta. Al otro lado hay otro agujerito. En ese vamos a meter la otra vareta incompleta y ahí sí vamos a cerrar. Y nos vamos a dar cuenta que la disminución me quedó exactamente frente a la otra. Esto lo debemos tener en cuenta para todas las carreras y para todas las disminuciones. Ya he terminado de hacer las 4 vueltas subiendo y, como les decía, cada disminución está frente a cada disminución. Por ahora esta canoita entonces es la forma que tenemos hasta el momento. Voy a venir acá, voy a cortar la hebra y voy a rematar.
Para la capellada, vamos a cerrar acá, vamos a doblar a la mitad y nuevamente esto lo vamos a doblar a la mitad. Entonces vendría siendo acá. Lo que hay de acá a acá es, es lo que debo tejer en cadenas. En este momento para mí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Sería lo que yo tendría que tejer para poner de base para mi capellada. Teniendo las cadenas base, voy a estar presente de esta y voy a tejer una y dos más y voy a venir a cargar mi aguja y la voy a colocar ahí. Y de acá para acá voy a seguir tejiendo una vareta sobre cada punto de la cadeneta hasta llegar al otro extremo. Entonces, justamente ahí donde coloqué la última vareta, voy a colocar cuatro varetas, en total cuatro varetas contando la primera, para hacer el aumento de la punta. Teniendo las cuatro varetas, escondo la hebra y continúo tejiendo de para acá, vareta sobre cada punto de la cadeneta hasta llegar al otro extremo. Llegué acá al otro lado, ya podemos identificar que entonces acá nos va quedando la punta. Giro mi tejido y levanto mis dos cadenas acá y voy a continuar tejiendo de para acá, vareta sobre vareta, una menos de la cantidad de la vuelta anterior. Digamos, si acá antes del aumento tengo 10, entonces acá voy a tejer 9. Bueno, lo que vamos a hacer es, recuerden que acá en la vuelta anterior colocamos 4 aumentos en la puntita. Entonces ahora lo que voy a hacer es que en cada palito de esos que hice, voy a colocar 2 varetas. O sea, en total me deben quedar 4 aumentos si coloco en cada palito 2 varetas de esta manera. Voy a colocar en este palito 2 varetas, en este 2, en este 2 y en este 2. Y así continúo. Después de terminar los aumentos, tejo vareta sobre vareta hasta llegar acá. Bueno, acá lo que vamos a hacer es, vamos a mirar el primer aumento de acá para allá que hicimos en la vuelta anterior. Entonces, en esa primera vareta del aumento voy a colocar también un aumento. En el siguiente palito del aumento de la vuelta anterior voy a colocar una vareta. En la en el primer palito del siguiente aumento voy a colocar un aumento. Y en el otro palito voy a colocar una vareta. Entonces llevo aumento, vareta, aumento, vareta. Voy a volver, este ya es el de la mitad para iniciar con el otro. Vuelvo y coloco vareta e inicio nuevamente con aumento, vareta y aumento. Y debemos haber colocado el último aumento justo en el último palito de la última vareta. Continúo tejiendo de acá para acá como común y corriente, vareta sobre vareta, hasta llegar a la punta donde ya solamente rematamos, aseguramos la hebra y rematamos porque ya ahí viene siendo la terminada de nuestra capellada. Terminando acá entonces, remato y corto mi hebra. Y ya queda entonces terminada lo que vendría siendo la capellada. Voy a tomar el cuerpo del zapato y con una hebrita de otro color voy a marcar acá justo la mitad, que viene siendo más o menos donde me quedaron las disminuciones, y voy a colocar ahí una hebrita. Y voy a mirar acá justo la mitad de la capellada
y la voy a unir también con esa hebrita para tener un punto de referencia y después no perder. Voy a venir acá justamente al talón, que es donde también tengo esta disminución, y voy a colocar nuevamente la hebra. En mis tutoriales les he dicho que a mí siempre me gusta anudar la hebra para que el tejido me quede más firme. De acá para adelante, acá voy entonces a levantar una cadena. Vamos a colocar, a coger la capellada y la vamos a juntar acá con el otro borde. Recuerden que la tenemos amarradita acá. Y vamos a empezar entonces de aquí para allá a hacer medios puntos que tomen tanto la capellada como el borde, para que entonces, para entonces irla uniendo ya a la parte. Como pueden ver, ya quedó completamente pegada la capellada. Ahora simplemente llegamos acá, unimos con punto deslizado, rematamos y cortamos la hebra, aseguramos, escondiendo la hebrita, asegurándola bien y escondiéndola por ahí. Vamos a marcar lo que sería la suela. Para la suela yo compro estas láminas que se llaman exactamente suela espuma. Esto viene por calibres para niños pequeños, antes de los 5 años, digamos. Compro suela espuma calibre 10 o calibre 12, y ya para adultos o niños más grandecitos voy, compro un calibre 16 o un calibre 18, que como podemos ver la diferencia es un poquito más ancho, es un poquito más resistente. Lo que vamos a hacer es, ya en cartulina antes habíamos sacado la plantilla, entonces lo que vamos a hacer es la suela espuma trae un derecho y trae un revés, que vendría siendo lo que va para arriba. Teniendo ya recortada acá nuestra plantilla en una cartulina, vamos entonces a marcar. He marcado una plantilla. Para la otra no podemos colocar la plantilla exactamente así porque nos van a quedar las dos del mismo pie, ya que esto tiene derecho y tiene revés. Entonces lo que vamos a hacer es voltearla para marcarla y ya cortarla, pues ya ustedes miran cómo les sale más fácil cortarla, si con tijeras o con una cuchilla. Para pegar ya el cuerpo del zapato a la suela, yo utilizo un pincel y pegamento de doble contacto. En Colombia se conoce como boxer o pegamento para zapatos. Y voy a colocar suficiente en la suela y suficiente en la plantilla del zapato que acabamos de tejer. Y lo vamos a dejar secar por varias horas. Y después de esto, entonces vamos a unir. Ya ha pasado más o menos 2 horas. Vamos, el pegante está completamente seco. Vamos entonces a unirlo, teniendo en cuenta que esta es la parte de adelante, ¿no? Entonces vamos a empezar por el talón y vamos a ir uniendo los bordes. Ya estando pegada la suela, están entonces completas nuestras pantuflas para hombre. Una vez más, mis amigos, espero que mi aporte haya sido de utilidad, que se suscriban a mi canal, le den me gusta a mi video y un abrazo para todos.